El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, reconoció el derecho propietario de los niños y las niñas del área rural con la entrega de títulos agrarios, recordando que el 2016 al 2018 el gobierno emitió alrededor de 1.126 títulos ejecutoriales en favor de niñas y niños, reconociendo su derecho propietario, de los cuales 205 fueron beneficiados, con un total de 55.839 hectáreas de superficie de tierra. En materia agraria, nosotros emitimos los títulos ejecutoriales a favor de los niños, a nombre de ellos. Uno, por cuando son herederos, herederos forzosos al fallecimiento de los padres. Dos, cuando están en copropiedad. Los hermanos y las hermanas del área rural, muchas veces su pequeña propiedad, deciden poner en copropiedad también de los menores de edad, ¿no? Preveyendo que en el futuro ellos van a ser mayores de edad y les va a corresponder trabajar también la tierra. Y además que los niños del área rural siempre trabajan la tierra junto con sus padres, y eso es una, como es la transmisión de la forma del manejo de la tierra en el tema de agricultura, ganadería. De acuerdo al Decreto Supremo número 292-15 del Reglamento Agrario, cuando medie el fallecimiento de la propietaria o propietario de una tierra, en el caso de que los herederos fueran menores de edad, los títulos ejecutoriales serán emitidos, contando, por supuesto, el acompañamiento de un tutor responsable. Quizás algún momento se puedan preguntar, pero ¿y no se va a vulnerar esos derechos? ¿No van a ser mal utilizados? No, tienen las guardas de seguridad. Nosotros, cuando un título está registrado a nombre de un menor de edad, no podríamos dar la autorización de transferencia, por ejemplo, porque los menores de edad pueden adquirir derechos como establece la norma, pero no pueden hacer la disposición de los mismos hasta el cumplimiento de la mayoría de edad.